Hermann Hesse, Premio Nobel de Literatura de 1946, nacido en la Selva Negra y curioso visitante de las culturas no occidentales, nos regala este precioso relato de sus cuentos compilados en 1955. El poeta. Se cuenta que el poeta chino Han Fuk fue poseído en su juventud por un maravilloso afán de aprender todo y perfeccionarse en todo cuanto de alguna manera pertenece al arte de la poesía. Por aquel tiempo, y viviendo todavía en su región natal, Ribera del Río Amarillo, se había prometido con una doncella de buena familia, y ello por propio deseo, y con el apoyo de sus padres que le amaban tiernamente, y la boda había sido fijada ya pronto, para un día que ofreciese dichoso augurio. Han Fuk tenía entonces por los 20 años, y era un guapo mancebo, sencillo y de agradables maneras, instruido en las ciencias y pese a su juventud, conocido ya entre los literatos de su región por algunos excelentes poemas. Sin ser propiamente rico, podía contar por más adelante con una saneada hacienda acrecentada por la dote de su novia. Y como esta era además bella y virtuosa, parecía no faltar ya cosa alguna en la felicidad del mancebo. Sin embargo, él no se sentía por entero dichoso, pues su corazón se había llenado de la ambición de llegar a ser un consumado poeta. Y ocurrió que una noche, estándose celebrando en el río la fiesta de las lámparas, Han Fuk vagaba solitario por la opuesta orilla. Se apoyó en el tronco de un árbol que se inclinaba sobre el agua y veía flotar y temblar mil luces en el espejo del río. Veía en las lanchas y balsas hombres y mujeres y muchachas que se saludaban unos a otros y con sus túnicas de fiesta brillaban como hermosas flores. Oía el débil murmullo de las iluminadas aguas, el canto de las mujeres, el vibrar de la cítara y los dulces sones de los flautistas. Y sobre todo aquello veía la noche azulada flotando como la bóveda de un templo. Al mancebo le palpitaba el corazón contemplando, como solitario espectador, toda aquella hermosura. Pero, atrayéndole mucho pasar a la otra orilla y estar allí y disfrutar la fiesta cerca de su novia y de sus amigos, apetecía con anhelo harto mayor el captar todo aquello como delicado contemplador de la escena y reflejarlo en un poema enteramente perfecto. El azul de la noche y el juego de las luces en el agua, lo mismo que el gozo de las gentes y la nostalgia del silencioso espectador que se reclina en el tronco del árbol sobre la orilla. Comprendía que en medio de todas las fiestas y de todo el gozo de este mundo, jamás podría sentirse por entero feliz y alegre, que también en medio de la vida habría de seguir siendo un solitario y, en cierta manera, un espectador y un extraño. Y comprendía que su alma, ella sola, entre mil, estaba hecha de tal modo que él había de sentir al mismo tiempo la belleza de la tierra y el secreto anhelo del extraño. Con todo aquello se puso triste y estuvo meditándolo, y sus pensamientos fueron a parar a un punto, que sólo alcanzaría verdadera dicha y una satisfacción plena cuando alguna vez llegase a reflejar el mundo en sus poemas con tal perfección que en esos reflejos poseyera el mundo mismo, purificado y eternizado. Apenas sabía Han Fuk si estaba aún despierto o si se habría quedado adormecido cuando percibió un ruido leve y junto al tronco del árbol vio a un desconocido, un hombre viejo con una túnica violeta y de aspecto venerable. El joven se irguió rápido y le saludó con el saludo que se tributa a los ancianos y nobles. Mas el desconocido se limitó a sonreír delicadamente y dijo algunos versos donde todo lo que el mancebo acababa de sentir se hallaba tan perfecta y bellamente expresado, y ello según la regla de los grandes y viejos poetas, que al joven se le detuvo de asombro el corazón. «¡Oh! ¿Quién eres tú?», exclamó inclinándose profundamente, «que puedes ver dentro de mi alma, y dices versos más hermosos que los que escuchara de todos mis maestros». El desconocido sonrió nuevamente, con la sonrisa de los perfectos, y dijo, «Si es que quieres ser poeta, ven a verme. Encontrarás mi cabaña junto a las fuentes del gran río, en las montañas del noroeste. Me llamo el maestro de la palabra perfecta».
Y dicho esto, el viejo se entró en la estrecha sombra del árbol y al momento había desaparecido. Y Han Fuk, que lo buscó en vano, sin encontrar la menor huella de él, creyó ahora firmemente que todo había sido no más que un sueño motivado por el cansancio. Corrió a las embarcaciones de la otra orilla y tomó parte en la fiesta, pero entre la conversación y el tañido de la flauta, siguió sintiendo la misteriosa voz del desconocido y parecía que el alma se le había ido con él. Ajeno y con los ojos ensoñadores, estaba allí, entre las gentes gozosas, que le hacían chanzas a propósito de su supuesto enamoramiento. Pocos días después, el padre de Han Fuk iba a convocar a sus amigos y parientes para señalar el día de las bodas. Pero he aquí que el novio se opuso a ello y dijo: «Perdóname si parezco pecar contra la obediencia que el hijo debe al padre, pero tú sabes cuán grande es mi deseo de distinguirme en el arte de los poetas. Y aunque algunos de mis amigos alaban mis poemas, yo sé muy bien, sin embargo, que soy todavía un principiante y que me encuentro en los primeros pasos del camino. Por eso te ruego, déjame retirarme todavía algún tiempo en soledad y dedicarme a mis estudios, pues me parece que si tengo que empezar a gobernar una mujer y una casa y una familia, esto habrá de alejarme de aquellas otras cosas. Pero ahora soy todavía joven y no tengo más obligaciones y deseo vivir aún algún tiempo para mi poesía, de la que espero gozo y gloria». El discurso dejó asombrado al padre, que dijo: «Ese arte en verdad debe serte querido sobre todas las cosas, pues por él deseas hasta aplazar tu casamiento. ¿O es que tal vez ha ocurrido algo entre tú y tu prometida? Si es así, dímelo, para poderte ayudar en la reconciliación o buscándote otra». Pero el hijo juró que no tenía a su novia menos amor que ayer y que siempre, y que ni la sombra de una discordia había surgido entre él y ella. Y al propio tiempo, refirió a su padre que por un sueño, el día de la fiesta de las lámparas, se le había revelado un maestro y que por encima de toda otra felicidad del mundo, anhelaba ser su discípulo. «Bien», dijo el padre, «te concedo pues un año. En ese tiempo puedes ir en pos de tu sueño, el cual acaso te ha sido enviado por algún dios». «O también podrían ser 2 años», dijo vacilante Han Fuk. «¿Quién sabe?». Y el padre le dejó marchar y se quedó afligido. El joven escribió a su prometida una carta despidiéndose y partió. Después de largo caminar, llegó hasta las fuentes del río y encontró en gran soledad una cabaña de bambú. Y ante la cabaña, sentado sobre una estera de esparto, estaba el viejo que había visto en la orilla junto al tronco del árbol. Sentado, el anciano tocaba el laúd, y al ver al visitante que se acercaba lleno de veneración, no se incorporó ni le dirigió un saludo, sino que solamente sonrió a su modo peculiar y dejó deslizar sus finos dedos sobre las cuerdas. Y una música prodigiosa discurrió como una nube de plata por el valle, de tal manera que el mancebo se detuvo maravillado y en dulce asombro se olvidó de todas las cosas, hasta que el maestro de la palabra perfecta, dejando a un lado su pequeño laúd, penetró en la cabaña y Han Fuk le siguió con veneración y se quedó con él como su servidor y discípulo. Transcurrió un mes y ya el mancebo había aprendido a despreciar todas las canciones anteriormente compuestas por él y las borró de su memoria. Y las canciones que en la ciudad aprendiera de sus maestros, pasados algunos meses más, las borró también de su memoria. El maestro apenas hablaba una palabra con él. Calladamente le fue enseñando el arte de tañer el laúd, hasta que todo el ser del discípulo estuvo traspasado de música. Una vez ocurrió que Han Fuk hizo un pequeño poema en el que quería describir el vuelo de 2 aves por el cielo de otoño, y que fue de su propio agrado, pareciéndole bien conseguido. No se atrevió a mostrárselo al maestro, pero una tarde lo estaba cantando no lejos de la cabaña, y el maestro sin duda lo oyó, pero no dijo palabra alguna. Tocaba solamente su laúd, con tañido suave, y pronto el aire se puso frío y se apresuró al caer de la tarde, y levantóse un crudo viento a pesar de que era en pleno estío, y sobre el cielo agrisado volaban 2 garzas movidas de una soberana ansia viajera. Y todo aquello superaba tanto en hermosura y perfección a los versos del discípulo, que éste se quedó triste, y calló, y se sintió insignificante.
Y así hizo el viejo todas las veces, y al cabo de un año Han Fuk había aprendido casi por completo a tocar el laúd, pero el arte de la poesía parecía ser cada vez más difícil y encumbrado. Transcurridos 2 años, sintió el mancebo una honda nostalgia de los suyos, de su tierra y de su novia, y suplicó al maestro le dejara partir. El maestro hizo un gesto con la cabeza. «Eres libre», dijo, «y puedes ir a donde quieras. Puedes volver, puedes quedarte allá, enteramente a tu gusto». Y el discípulo se puso en camino y anduvo sin descanso hasta que una mañana, al amanecer, se encontró a la orilla del río Patrio, mirando ya su ciudad más allá del arqueado puente. Se deslizó con sigilo en el jardín de su casa y a través de la ventana del dormitorio escuchó la respiración de su padre, que aún dormía, y se introdujo en la huerta de la casa de su novia, y desde lo alto de un peral al que trepó, vio a su novia que estaba de pie en el aposento y se peinaba la cabellera. Y comparando todo esto, tal como lo veía con sus ojos, con la imagen que de lo mismo había pintado en su nostalgia, entendió claramente que en verdad estaba destinado a ser poeta, y vio que en los sueños de los poetas residen una belleza y un encanto que en vano se buscan en las cosas de la realidad. Y descendió del árbol, y huyó del jardín, y cruzó el puente, huyó de su ciudad patria y volvió al alto valle de las montañas. Allí estaba el viejo maestro, como antaño, sentado ante su cabaña, sobre la pobre estera, y tañía con sus dedos el laúd. Y en lugar de salutación, dijo 2 versos de los gozos del arte, con cuya profundidad y armonía se llenaron de lágrimas los ojos del discípulo. Otra vez se quedó Han Fuk con el maestro de la palabra perfecta, el cual, toda vez que el discípulo dominaba ya el laúd, le instruyó ahora en la cítara, y los meses iban disipándose como la nieve en el viento del oeste. Por 2 veces sucedió todavía que le invadiera la nostalgia. Una de las veces huyó secretamente por la noche, pero antes todavía de que hubiese alcanzado la última revuelta del valle, el viento de la noche pasó rozando la cítara que colgaba a la puerta de la cabaña, y los sones corrían tras él y le llamaban para que volviese, así que no pudo resistir. En la otra ocasión soñó que plantaba un árbol joven en su huerto, y su mujer estaba allí, y sus hijos regaban el árbol con vino y leche. Al despertar de este sueño, la luna iluminaba su estancia. Incorporóse sobresaltado Han Fuk, y vio al lado suyo al maestro que se hallaba durmiendo, y su blanca barba temblaba levemente. Y se apoderó de él un odio feroz a aquel hombre que, según le parecía, había destruido su vida y traicionado su porvenir. Quiso lanzarse sobre él y asesinarlo. El viejo abrió entonces los ojos y empezó luego a sonreír con una delicada, triste mansedumbre que desarmó al discípulo. «Acuérdate, Han Fuk», dijo el anciano, «acuérdate, eres libre para hacer lo que te plazca. Puedes volver a tu tierra y tener hijos y plantar árboles, puedes odiarme y puedes matarme. Importa poco». «Oh, ¿y cómo podría odiarte a ti?», exclamó fuertemente conmovido el poeta. «Eso es como si pretendiese odiar el cielo mismo». Y se quedó allí y aprendió a tocar la cítara, y luego la flauta, y después, bajo las instrucciones del maestro, comenzó a componer poemas y aprendió lentamente aquel secreto arte de decir, al parecer, tan solo lo llano y simple, pero removiendo con ello el alma del oyente, como el viento sobre el haz de unas aguas. Describía el llegar del sol cuando titubeaba en el perfil del monte, y el silencioso deslizarse de los peces huyendo como sombras bajo el agua, o el mecerse de un sauce joven en el viento de la primavera. Y al escucharlo, no eran solo el sol y el juego de los peces y el susurro del sauce, sino que el cielo y el mundo parecían armonizar cada vez por un instante en una música perfecta, y todo aquel que oía pensaba con gozo o dolor en aquello que amaba o aborrecía: el muchacho en el juego, el joven en la amada y el viejo en la muerte. Han Fuk,
Ya no sabía cuántos años había pasado en compañía del maestro junto a las fuentes del gran río. A menudo le parecía haber sido la noche del día anterior cuando llegara a aquel valle y cuando fuera recibido por el tañido de la música del anciano. A menudo también sentía como si tras él hubieran sucumbido todas las edades humanas y todos los tiempos, quedándose faltos de realidad. Y una mañana, al despertar, hallóse solo en la cabaña y en vano buscó y llamó. El maestro había desaparecido. Por la noche pareció haber llegado de repente el otoño. Un viento crudo azotaba la vieja cabaña, y sobre la cresta del monte volaban grandes bandadas de aves viajeras, aunque todavía no era su tiempo. Y Han Fuk tomó consigo el pequeño laúd y descendió a sus tierras patrias, y en todas partes donde se encontró con alguien, le saludaban con el saludo que se tributa a los ancianos y nobles. Y cuando llegó a su ciudad, su padre y su prometida y sus parientes habían ya muerto todos, y otras gentes vivían en sus casas. Mas en aquella noche se celebraba de nuevo en el río la fiesta de las lámparas, y el poeta estaba al otro lado, en la oscura orilla, recostado en el tronco de un viejo árbol. Y cuando comenzó a tocar en su pequeño laúd, suspiraban las mujeres y miraban extasiadas y ansiosas a la noche. Y los jóvenes reclamaban al tañedor, al que no podían hallar por parte alguna, y gritaban que jamás ninguno de ellos había escuchado de un laúd tales sones. Pero Han Fuk sonreía. Miraba al río, donde flotaban las imágenes reflejadas de las mil lámparas, y lo mismo que ya no sabía distinguir las imágenes reflejadas de las reales, tampoco encontró en su alma diferencia alguna entre esa fiesta y aquella otra primera fiesta cuando, siendo mancebo, estuviera en ese mismo lugar y escuchara las palabras del maestro desconocido. En Literatura para Oír han escuchado El Poeta, según Hermann Hesse, escritor alemán.